Hola, usted está viendo un programa especial de Canal UCR en donde hacemos televisión con sentido. Generación Z es un espacio que usted disfruta los lunes aquí a las 7 de la noche y hemos invitado el día de hoy a Sasha Zubolisky y Susana Aguilera para que hablemos del espacio. Sasha, eh, contanos de dónde surge la idea de hacer Generación Z. Bueno, Generación Z es una, una iniciativa de CONARE. CONARE eh, primero entiende que existen pocos pocas ofertas de, de contenido, digamos para para esta para este público meta, ¿verdad? Para la Generación Z en sí y además, bueno, con la necesidad de dar a conocer lo, el trabajo de las universidades públicas más allá de las aulas. Entonces, este desde desde audiovisuales de, de la UNED se genera una una propuesta, ¿verdad?, de, de cómo podemos atender las necesidades de este público y a la vez cómo transmitir la información que las universidades estaban interesadas en, en distribuir. Siempre hay muchas dis discrepancias en cuanto a la designación de estas generaciones, uh -huh. X, Y, Z, la que uh -huh. sea pero más o menos en términos generales, ¿de cuál público estamos hablando? Ok, la generación Z eh, es a partir, son nacidos a partir del año 95, del 1995, eh, son llamados los primeros nativos digitales, o sea, son los chicos que tuvieron su primer celular, fue un smartphone, ¿verdad? O sea, no tuvieron un salto de, de lo análogo a lo digital, no tuvieron un salto de antes de Internet a después de Internet, sino siempre hubo Internet tal como lo conocemos ahora para ellos. Otra característica importante es que han visto, digamos, han visto el mundo en crisis económica conocen lo que significa el problema digamos tener problemas económicos puede tener problemas sociales problemas eco, eh, ecológicos verdad tienen esa conciencia además también como por la misma diversidad que es natural ya en este en este momento verdad o sea como de la, la integra o sea, integración de todas las personas y todo eso, entonces tienen una mentalidad mucho más abierta o sea tienen una son inclusivos inclusivas por naturaleza entonces hay como una serie de valores interesantes que tienen estos Chicos que también los hacen muy particulares a la hora de generar contenidos para ellos y ellas, verdad. Eh, pero sí, más o menos por ahí. O sea, ahorita en este momento los mayores están como en 20, 24, 23, 24 años, digamos. Entonces por ahí estamos. ¿Y cómo hacen ustedes para identificar eh, cuáles son casualmente los temas que son relevantes para esta generación Z? Uh -huh. Bueno, este, el programa, el programa Generación Z ya tiene cuarto estamos ahorita produciendo la cuarta temporada, entonces también ha habido un aprendizaje, verdad, de cuáles son los, de, un aprendizaje de cómo hacemos para cumplir con las necesidades de comunicación que es lo que hace el programa, verdad, y a la vez darles contenido que les sea relevante, porque ese siempre ha sido nuestro nuestro objetivo, tener como contenidos que les llamen la atención. Entonces lo que hacemos nosotros es, es un poco como estudiar cuáles son los puntos clave, los valores, les llamamos nosotros, digamos de las de los temas que son interesantes para ellos y para ellas y más bien buscamos esa visión en los temas que transmitimos. O sea, la, eh, en general lo que hacemos nosotros es cubrir proyectos de las universidades en áreas académicas de extensión cultural, este, extensión docente, un montón de, de digamos, cosas que son más allá de estudie, y aquí está el plan de, de estudios, sino por ejemplo, si vos entras a una carrera, tenés opciones de práctica de esta forma, tenés este, este tipo de giras, tenés este acercamiento a la comunidad, ¿verdad? Entonces, por ahí, uno identifica ciertos valores que los vamos repitiendo y los vamos reforzando, digamos, y y así es como le damos, más que selección de temas, es más bien como el ángulo que le damos al tratamiento de los uh -huh. temas. Susana Aguilera es, eh, digámoslo así, el rostro de generación Z. Y por eso es importante que ella nos acompañara para que nos cuente también de ella, para que la conozcamos eh, fuera del programa y dentro del programa. Uh -huh. Hola. Bueno, eh, gracias por tenernos acá. Yo soy diseñadora web y soy actriz también. Estudié en la precarrera de artes escénicas de la Universidad Nacional y he hecho algunos cursos libres, ¿verdad? Eh, mi experiencia previa, digamos, a Generación Z han sido cortometrajes de estudiantes y lo último que, que hice este, fue una casa de, de sustos de un personaje de eso, ¿verdad? De ese tipo, para asustar a la gente. <laughs> sí. ¿Y de, de dónde sos? Yo soy de Naranjo. Uh -huh. Soy de Naranjo. ¿Y cómo llegás al programa? Uh -huh. Bueno, fue vacilón porque de hecho yo no, no conocía a generación Z antes de, de eso. Yo eh, creo que vi una publicación en Facebook, ni siquiera era como de alguien que era conocido mío, sino alguien que apareció de la nada, y vi una publicación que estaban buscando gente con ciertas características y mm, lo primero que pensé fue que yo tenía o cumplía más bien con esas características. Me sentí identificada y dije, bueno, esta soy yo, voy a intentarlo. Eh, me acuerdo que teníamos que hacer un video y mandárselo a ellos y después de eso ya me invitan a, a un casting. ¿Y antes eh, se te había pasado por la mente la idea de trabajar en televisión? Mm, vieras que siempre ha sido como mi sueño, digamos, de, de trabajar en, en televisión o, o en cine, estar frente, frente a una cámara, creo que es lo que, lo que me gusta. Después de haber hecho los cortometrajes, yo me di cuenta que, uh -huh. que era como lo que me apasionaba, digamos. La actuación, la actuación. Este, el cine de alguna forma, uh -huh. el cortometraje, la televisión, cuando te dijeron que te habían uh -huh. eh, escogido para. Sí, eso fue, fue muy gracioso porque de hecho yo vi que tenía una, una llamada perdida, ¿verdad? Y devuelvo la llamada y ya el, el productor en, en ese entonces eh, me dice, ¿verdad?, que me estaban considerando y resulta que uno de los requisitos era estar este, en la universidad. Y yo, digamos, en ese entonces sí estaba, pero llevando como, como un curso, ¿verdad? Que era el precarrera, ¿no? Como la carrera como tal. Pero, pero bueno, al final me, me escogieron. Yo creo que yo también como que le insistí un poco, ¿verdad? Este, eh, y para mí fue una sorpresa. O sea, no me lo esperaba porque yo de ese día que salí de, del casting, yo soy como muy exigente conmigo misma. Entonces yo salí pensando en que, en que no me lo iban a dar, ¿verdad? <laughs> pero yo he aprendido en no que, muy positivamente no muy positivamente pero yo era más bien como todo bien verdad si no me lo dan este yo he aprendido como que con los castings es complicado verdad uh -huh. porque a veces es como sí, que busca otra razón sí. ajá, busca un perfil específico y no es como que uno no tenga el talento verdad entonces uh -huh. como en un minuto a propósito de lo que comenta Susana qué, qué características buscaban porque antes había otra persona uh -huh. y eh, ella viene a sustituirla uh -huh. Y entonces supongo que ustedes ya tenían planteado nuevas uh -huh. características y expectativas sí. para ella. Bueno, no es, no es solamente que viene a sustituir a la presentadora anterior, sino nosotros le hicimos un replanteamiento toda uh -huh. la sección. Entonces, a pesar de que la sección mantuvo su nombre, hubo de, de la presentadora anterior a Susana, hubo un, un mundo de cambios digamos, más allá de, de solamente la presentadora. Pero también cuando la estábamos buscando, eh, sabíamos que había ciertos puntos que necesitábamos. De ella específicamente, o sea, lógicamente la, las, las, las habilidades de trabajo en equipo, ¿verdad? Lo, lo que es obvio, ¿verdad? La disposición a estar, a estar presente, la disposición a estar viniendo, es tener un acompañamiento más cercano, porque esa era la visión que teníamos para la sección ahora, como teníamos un enfoque. Eh, cuando entró Susana, teníamos la intención de hacer un enfoque más de web, ¿verdad? O sea, como tener una campaña más fuerte en redes sociales, tener una. O sea, aprovechar realmente todos los recursos que ofrecen las redes sociales y necesitar, perdón, necesitábamos una cara, necesitábamos una voz, necesitábamos que el programa tuviera como una persona que pudiéramos. Entonces, cuando buscamos a esa persona, no solo la buscamos para que fuera capaz de pues, decir el guión, memorizarlo, interpretar, darnos una personalidad amable, también estábamos buscando una persona que tuviera capacidad de. Eh, pues de presentarse a sí misma y de, de, de lograr conectar con nosotros diciéndonos, vea ve el programa el, la próxima semana. Uh -huh. O sea, ese tipo de cosas puede que suenen muy básicas, pero si no, si no tienes una conexión con esa persona, si esa persona no te, no te da una, un carisma, una energía, no te llama la atención, pues di, no, no lo seguís. Muy bien, Sasha Zubolinsky es la directora general de Generación Z y Susana Aguilera, quienes nos acompañan hoy en este programa especial de Canal Usar. Ya regresamos. Generación Z es un programa que transmitimos aquí en Canal UCR los lunes a las 7 de la noche y nos acompaña el día de hoy eh, Sasha Zubolinsky y Susana Aguilera. Ellas son parte de esta producción y casualmente me gustaría que ampliáramos con la directora del programa sobre los aspectos relacionados con la producción porque se ve que es un trabajo bastante arduo. Sí, bueno, pues Generación Z tiene, tiene cuatro secciones en este momento de hecho bueno ahorita estamos produciendo la, la temporada que viene verdad entonces ahorita son cuatro secciones antes trabajábamos con tres cada una de esas secciones tiene su equipo de realización particular tiene guionistas específicos tiene trabajamos con un digamos una un departamento de postproducción, etc. O sea, realmente somos bastantes personas. El programa trabaja con más de, más de 23 personas, en algunos momentos más o menos, dependiendo de los técnicos que estamos empleando. Eh, para poder lograr como estas dimensiones del programa, porque la verdad es que son bastantes, bastantes capítulos los que hemos hecho y las secciones y así, eh, operamos como una productora pequeña. Entonces, digamos, todos los procesos son muy específicos de sí, tratamos de mantener como una... una un orden bastante, bastante propio de cada sección y también, también según lo que necesita cada sección, porque todas todas operan de manera diferente. O sea, la, la animación que se abre acá no lo podemos comparar jamás con el trabajo que se le, que se le da, etcétera, ¿verdad? O sea, hay diferentes, diferentes énfasis, diferentes eh, momentos en los que le invertimos más atención a uno uh -huh. o al otro entonces eso es eso es como parte de lo que hace que las que las cosas funcionen bien verdad y que los resultados es, también estén estén bueno y no, nos no, nos han dado bastante buena retroalimentación de los resultados entonces creemos que estamos en un, en un buen lugar eh, sí Sí, y son muchos aspectos y, y digamos que es difícil identificar cuál de ellos está por encima del otro. Me explico, ¿verdad? Uh -huh. Hay como muy buen trabajo en la parte de animación, en la parte gráfica, en el guión. Y nada desentona, y eso a veces es difícil, ¿no? Porque es, ahí podría haber un punto alto en alguna parte y un, y un punto débil, y eso no sucede en Generación Z. Bueno, pues muchas gracias por, ese, por <laughs> ese cumplido. Sí, creo que, bueno, por supuesto que hay puntos, hay puntos un poquito más bajitos donde nosotros identificamos como que fue lo que pasó ahí. Hay, hay veces que son cosas que ocurren desde el tratamiento que se le dio previo, cosas imprevistas, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay muchas cosas que podamos solucionar con la creatividad del equipo técnico, de la capacidad técnica. De nuestro equipo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, hay muchas cosas que, que por decirte, de repente en, en una grabación de etcétera teníamos, no sé, cosas pasan, ¿verdad? O sea, como uh -huh. que la broma no salió tan graciosa, pero uh -huh. luego ya en la edición le podemos poner como un timing cómico mejor, lo podemos mejorar verdad entonces hay como muchas y es que todas las secciones como vos lo mencionaste tienen vida propia o sea, uh -huh. todos incluso solamente tener personas diferentes a cargo de la sección verdad hacen, que, hacen que, que todo fluya de manera diferente porque mi función en el programa digamos es dirección del proyecto una dirección creativa una dirección uh -huh. general verdad yo no estoy involucrada en cada, en una, cada de uno de sí. esos para eso hay encargados exactamente uh -huh. exactamente bueno y y Susana, te toca una, una parte fundamental que es darle rostro a generación Z y quisiera que le contaras a la audiencia el trabajo que eso te, te demanda. Uh -huh. Bueno, yo creo que es súper exigente, ¿verdad? Primero porque siento que de alguna manera, como decís vos, soy la voz de, de muchos temas, ¿verdad? Que ahorita son como lo que a la generación le interesan, ¿verdad? Entonces creo que es súper importante por ese lado. Y también, digamos, la parte eh, con Sasha, cuando ella me dirige, creo que me demanda montones, ¿verdad? Ella saca, yo, yo pienso que saca a mí lo mejor, <laughs> este porque me pone a dar al límite, digamos, al, a lo máximo. Uh -huh. Y eso es lo que a mí me, me gusta, ¿verdad? Me motiva. Yo soy como muy perfeccionista. Uh -huh. Entonces, este siempre trato como de, o más bien me, me paso un poco, ¿verdad? A veces soy como muy exigente conmigo misma, pero digamos que Sasha siempre está ahí como motivándome y, y sacando lo mejor de mí, entonces por ese lado sí ha sido bastante demandante. ¿Cuántos episodios sí. más o menos has grabado ya? Yo creo que aproximadamente como 45. 45. Uh -huh. Y eh, bueno, cada episodio... Tiene un guión que tenés que memorizar de alguna forma y también supongo yo que te ha significado un gran aprendizaje. Claro, desde el primer día, digamos, llegar y, y tal vez este, calmar un poco los nervios, ¿verdad? Del primer día, este, saber estar frente a la cámara, que igual a mí ya me gustaba por lo de los cortometrajes, ¿verdad? Pero tener que estar ahí es una presión grande, ¿verdad? Que todo el mundo lo esté viendo uno, este también aprenderse los guiones verdad que son bastantes grabamos tres episodios verdad un solo día entonces es bastante demandante en la parte mental porque si sí uno termina un poco agotado verdad pero es muy muy satisfactorio por ese lado sí. mencionaba eh, los guiones uh -huh. que que creo que es importantísimo resaltar aquí el, el, el trabajo de guión que se complementa uh -huh. eh, con la edición oportuna eh, y con otros aspectos también relacionados con la producción hablemos un poquito del guión uh -huh. bueno en el caso de etcétera eh, nosotros trabajamos con una guionista realizadora verdad Esa, ella ella juliana se llama juliana es como la dupla de susana en el en el en el en la sección este el proceso de ellos de ellas las realizadoras de la sección porque todas en este momento son son mujeres eh, tenemos, bueno, tienen un proceso de investigación, ¿verdad? Y luego socializamos en una mesa de trabajo todos los guiones. O sea, todas las ideas, todos los acercamientos, todo eso nos sentamos nosotros una vez al mes, todas las secciones a discutir qué es lo que estamos trabajando. Y a partir de eso, entonces, generam, generan los guiones. Los guiones, en el caso de Etcétera, bueno, pues lo repasamos, le buscamos más bromas, todos tenemos referencias diferentes, todo el mundo tiene acercamiento a que yo vi este meme, que yo vi este inserto, este video de internet, cosas que enriquecen el lenguaje del, del, del formato que estamos haciendo con, con etcétera. Entonces, y ese guión, pues lógicamente, al ser, o sea, hay un, hay un proceso de ensayo, de hecho, ayer ellas pues, pasaron todo el día sí. ensayando, ¿verdad? Hay un proceso de ensayo de los guiones, los repasamos al final del día, identificamos cosas que, no ven, que uno no ve en papel, ¿verdad? Que uh -huh. lo ve ya cuando lo están diciendo y luego ya tenemos la sesión de grabación. Entonces, el proceso, el guión lleva varias, varias revisiones, ¿verdad? Una primera revisión en papel, una, una segunda revisión que es cuando ya estamos viendo la actuación y una tercera revisión que es cuando estamos editando, ¿verdad? entonces entonces hay, un, hay, un, hay son son bastante meticulosas, ¿verdad? Uh -huh. Susana tiene, Susana tiene un, 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 una serie de, de insumos, digamos, para el guión también, desde su actuación, ¿verdad? A mí se me ocurre que puedo hacer esto, se me ocurre que puedo tener este este intercorte, puedo hacer esta, no sé esta reacción, digamos, más allá de la investigación y la forma en la que están, es en la que estamos. Perdón, transmitiendo el tema, porque al final en nos, no, no nos olvidamos de que lo que estamos hablando son proyectos de las universidades. Uh -huh. Lo que pasa es que Etcétera tiene todo una... O sea, hablamos de arroz con mango y de, y de arroz con leche antes de llegar al proyecto de, de arroz de uh -huh. la universidad, por ejemplo. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces de eso se trata, o sea, como encontrarle, encontrar los puntos en común. Muy bien, estamos hablando de, de Generación Z, un programa que usted puede ver aquí en Canal UCR todos los lunes, a las 7 de la noche. Ahorita regresamos. Se está viendo un programa especial de Canal UCR en donde hacemos televisión con sentido. Generación Z. Eh, ¿Cómo no es la televisión actual? Bueno, en, en términos de lo que se le ofrece para, los, para el público en el que estamos trabajando, pues sí, o sea, yo estoy de acuerdo en que hay como hay una deficiencia, ¿verdad? No hay suficientes contenidos para un público que consume como loco contenidos, ¿verdad? Entonces, a veces uno piensa como de cómo, cómo darles, ya, o sea, ya yo que estoy en Generación Z pienso mucho como en el público y cómo darles otro tipo de contenidos igual de la misma forma. Me parece que falta, falta como una visión, una visión creativa para, para transmitir como cosas importantes. ¿Por, ¿Por qué? Porque estos chicos son más, son más conscientes, tienen mucha más apreciación por, los, por lo que está pasando en el mundo, pero no consumen noticias. ¿verdad? entonces hay como una serie de una serie como de discrepancias verdad que ahí es donde la solución creativa llega a ofrecerles algo que les va a interesar y yo creo que tienen la tienen la neces o sea, tienen el hambre tienen la necesidad eso que eso que decir me parece interesante no consumen noticias como tales como tales Ajá. por los formatos Así es. pero no quiere decir que no estén interesados en lo que Así está pasando. Es. Así es. Eso es algo que hemos descubierto. Bueno, descubierto el agua tibia, ¿verdad? También, pero o sea, conforme vamos entrando en, en la transmisión, ¿verdad? Conforme tenemos el feedback de redes sociales de los, de, de los que nos están viendo los videos. Eh, también tuvimos un periodo en el que hicimos Focus Group, ¿verdad? Y nos fuimos a meter a los uh -huh. colegios a, a presentarles el programa y ver qué, qué pensaban. Nos damos cuenta que les interesan. Estas cosas que nosotros podemos uh -huh. pensar como, dice, si yo hablo de física, de repente no suena tan atractivo, no suena tan atractivo, pero al final de cuentas cuando en el capítulo que hicimos acerca solamente física les encantó y les llamó muchísimo la atención, o sea, y los datos curiosos, los, la, el acercamiento científico, todo ese tipo de cosas son cosas que son eh, son intereses, uh -huh. pero no lo, o sea, no lo pueden, tal vez no lo articulan como tal. O sea, no, no va a venir un adolescente a decirte, es que a mí me gusta la física, uh -huh. pero sí le uh -huh. interesa. Sí, o sea, interesa. hay muchos temas que están ahí y que ya han estado expuestos a, a tales. Uh -huh. Igualmente las noticias. Susana es uh -huh. una es una generación eh, que, como se decía al principio del programa, eh, es nativa digital, uh -huh. que está acostumbrada a consumir los contenidos uh -huh. en otras plataformas que no es la televisión uh -huh, como tal, uh -huh. la televisión tradicional, eso plantea retos eh, claro. para un programa como el de ustedes. ¿Podrías uh -huh. hablar de, de, esos, de esos retos? Uh -huh, uh -huh. Yo creo que, como decía Sasha, ¿verdad? El hecho de saber llegarles a ellos, porque no es lo mismo, este, ¿cómo le digo? Por ejemplo, en YouTube, digamos, hay muchos canales que realmente son como muy vacíos, ¿verdad? Que no, que no dicen mucho. Eh, Creo que generación Z viene siendo un espacio ¿verdad? para ellos, que les llame la atención. Para mí es como el reto, el mayor reto sería este, eso, captar la atención de ellos, ¿verdad? de una forma que sea creativa, diferente, y que sean temas, y al fin y al cabo educativos, ¿verdad? que les puedan servir de algo a ellos en sus vidas. Vos te sentís muy cercana a esa generación, porque estás, digamos... Sí, 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 en parte, digamos. Hay cosas que ya uno dice, bueno, o frases que ellos dicen que uno dice, ¿y qué está diciendo, verdad? Porque yo, yo nunca usaba esas palabras, verdad? Pero este, sí, por el hecho de que uno tiene en, en ciertas áreas, digamos, que, que le interesan. Por ejemplo, a mí me, me llama mucho la atención el bienestar animal, la salud mental, y son temas de ahora, verdad? Que cada uno escoge como su, su lucha, verdad? de lo que uno quiere ver mejor en el mundo. Entonces yo me identifico mucho con eso. Ellos son muy abiertos al cambio, este, son muy, ¿cómo se llama esto? Eh, que les gusta emprender, ¿verdad? Ajá. Y que les gusta luchar por alguna causa. Y a mí eso es lo que me, me siento identificada, digamos, de alguna forma. Y bueno, en la actualidad los programas, eh, y principalmente uno como generación Z también deberá buscar y lo hacen. Eh, cómo llevar sus contenidos a otras plataformas ¿no? y de uh -huh. comunicarse, también de recibir retroalimentación. Eh, su, asumo que la principal vía es a través de redes sociales. Sí, o sea, eso puede ser parte, a mí algo que me fascina de la generación Z es que han visto nacer y morir redes, ¿verdad? O sea, nosotros nos acordamos de unas cuantas, pero no fuimos usuarios de un montón que existieron. O sea, estos chicos tuvieron, por decirte, un Snapchat que en este momento ya no es como fue hace un año. O sea, no, ha pasado, no han pasado ni dos años. Y sí, los cambios son muy rápidos. Los cambios muy son muy rápidos. Rap, sí. Entonces, eh, pues no necesariamente son las redes sociales, pero sí hay que buscar vehículos más cercanos, porque lo que yo creo que lo más relevante de estas cosas también es como ellos necesitan verse reflejados en, en, en lo que les estamos diciendo. O sea, no puede ser una voz omnisciente como antes uno escuchaba el locutor y te lo creías todo, uh -huh. ¿verdad? Eso, eso ya no es así. O sea, es importante como acercarse a ellos y tal vez la vía en este momento son las redes sociales porque es lo que, lo que tiene empoderado a todo el mundo, uh -huh. ¿verdad? La posibilidad de generar tus propios, sus propios contenidos, la posibilidad... De, de dar tus propias opiniones la posibilidad de poderte expresar digamos de una manera un poco más tangible verdad dejarlo escrito, dejarlo plasmado en tu blog dejarlo plasmado en tu fotografía en lo que estás tratando de hacer entonces tal vez ese es el vehículo en este momento pero no creo que sea así para siempre tampoco creo que lo crítico de esta de, de la más bien lo más rico de la experiencia que hemos tenido trabajar este género trabajar el, el programa de manera que le lleguemos a ellos y que estemos acordes al material que están consumiendo, ¿verdad? es que es que tiene que ser un híbrido no es una sola cosa no es un solo canal no uh -huh. es una sola dirección o sea, tenemos que tener diferentes y opciones. además hay que estar en una continua investigación Así y es. observación uh -huh. también de cómo porque acá lo acaba de decir de cómo los cambios se suceden demasiado rápido entonces no se puede perder eh, la vista de cómo son cómo se están sucediendo esos cambios cómo están uh -huh. mutando las cosas cómo se transforman las redes sociales la forma de, es una época eh, creo que también muy rica para la creatividad. Uh -huh, es que sí, la creatividad siempre ha sido importante, pero ahora... Con todos estos eh, retos de comunicación sin creatividad nos morimos, ¿verdad? Uh -huh. Y es creatividad estratégica, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no deja de tener un objetivo claro, no deja de tener esa exploración que nosotros hacemos, no deja de tener puntos específicos que estamos buscando uh -huh. conciliar, puntos específicos que queremos transmitir, ¿verdad? Eso es, de eso se trata la búsqueda. Ahora, también el programa cuenta con una parte que es el, eh, la distribución digital. Nosotros tenemos una parte del proyecto dedicada a eso. Uh -huh. o sea, son personas que tienen que tienen un conocimiento diferente de las herramientas de redes sociales, verdad, que nos están llamando todas las semanas a decirnos ahora ahora cómo se llama Facebook te permite estrenar hacer como un estreno, uh -huh. digamos entonces ese tipo de herramientas que van cambiando dentro de las mismas redes sociales también tampoco podemos pretender que nosotros como realizadores vamos a entenderlo todo, verdad entonces uh -huh. hay personas que tienen la mirada puesta específicamente en eso y eso también es parte del éxito del programa bueno vamos cerrando pero yo quiero eh pedirle a Susana que haga sí. algo especial. Me okay. voy a pedir que vea aquella cámara uh -huh. y en personaje de generación Z nos digas qué soñás hacer en el futuro. Okay. Hola, yo soy Susana y les voy a contar qué es lo que más me emociona del futuro. A mí lo que más me emociona del futuro es que puedo llegar a ser una actriz de cine, porque yo creo que sí, algún día me voy a llegar a ganar un Oscar. a ver, me voy a ganar un Oscar. Y no lo dudo que podría llegar a hacerlo. No sé si un Oscar, pero sí estoy seguro que Susana va a llegar muy lejos por el talento que tiene. Y yo le agradezco mucho que nos haya acompañado también a Sasha y que hayamos Gracias. hablado de Generación Z, un programa que transmitimos aquí en Canal UCR los lunes a las 7 de la noche. Es una producción de audiovisuales UNED y del Consejo Nacional de Rectores. Eh, lo invito a que lo vea si no lo ha visto y si ya lo vio, pues que sigan sintonía y sigan sintonía también de este su canal 15 UCR en donde hacemos televisión con sentido.